En este rápido tutorial te mostraré cómo abrir tu llave de Toyota RAV4 para cambiar la batería interna en casa. Si estás mirando este dispositivo y dices, hey, el mío se parece a eso, pero solo tiene tres botones. No te preocupes, tenemos el mismo dispositivo, la única diferencia es el número de botones. Pero la forma en que lo abres es exactamente la misma y la batería que necesita es exactamente la misma, así que solo sigue. Realmente hay diferencia. Necesitarás una de estas baterías Zero 2016. Si no sabes dónde conseguir eso o te gustaría conseguir uno de esos en línea de todos modos, dejaré un enlace en la descripción para que consigas uno en Amazon por solo un par de dólares. Y lo único que necesitarás es un destornillador plano regular. Destornillador. Así que mira, aquí en donde se adjunta el llavero puedes ver que hay una pequeña ranura en el plástico. Quieres usar tu cabeza plana para entrar allí y girar para abrirlo, pero asegúrate de que estás sosteniendo esto para que la parte posterior esté hacia arriba. No lo estamos eliminando. Entonces, símbolo de Toyota mirando hacia arriba, botones hacia abajo, eso es importante. Te mostraré por qué en un segundo y solo inserta. Mete el destornillador plano ahí y dale un giro, sentirás cómo se desencaja y puedes quitarlo. Y ahora retira cuidadosamente este pequeño componente de allí. Ahí es donde está la batería, así que puedes ver por qué lo sostuvimos de esta manera, porque tenemos los botones allí y se caerán directamente en ti y si todos se caen. Puede ser un poco molesto volver a ponerlo allí, entonces solo pon eso abajo, ten cuidado con ello y dirige tu atención aquí, justo en la cima de este pequeño componente aquí. Tenemos un espacio entre este plástico negro y esta pared de plástico transparente. Puedes usar el mismo destornillador de cabeza plana o también puedes usar una moneda para girarla ahí. Simplemente insértala y gira. Y esto se abrirá y puedes simplemente desmontarlo con tus dedos. Y podemos seguir trabajando con la misma herramienta, solo vamos a meter la esquina de tu herramienta debajo de la batería en la parte superior aquí. Solo un poco. Deslízalo detrás para sacarlo. Te lo mostraré una vez más. Entonces, solo te quedas atrás y luego empujas o fuerzas la batería hacia arriba. Esta es una batería Zero 2016. Asegúrate de que es lo que estás utilizando. Y asegúrate de que el lado positivo esté mirando hacia arriba cuando coloques la nueva batería ahí. Así que haz clic en eso. Puedes fingir un poco si estás... La pequeña pieza de goma se queda atascada debajo de la batería. Solo empújala hacia arriba con tu destornillador de cabeza plana y querrás ver ese lado positivo, ese signo de más mirando hacia arriba. Sí. Simplemente podemos volver a armarlo todo. Así que haz clic aquí para unir las dos pequeñas piezas. Levanta cuidadosamente tu llave, ten cuidado con esos botones. Y estoy puedes aquí. Colocarlo justo allí y hacer clic. Pero volver juntos. Eso es todo lo que se necesita. Espero que esto te haya ayudado y si es así, no dudes en decírmelo en la sección de comentarios o simplemente dale un pulgar arriba a este video. Un me gusta para que pueda encontrar a otras personas y ayudarlas también. Y si alguna vez necesitas ayuda para cambiar otra batería en cualquiera de tus llaveros, tenemos tutoriales aquí en YouTube para prácticamente cada marca y modelo. Y también puedes visitarnos directamente en 4battery.com.